La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos compareció ante los diputados de la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público en las investigaciones que se llevan a cabo sobre el modelo tarifario del transporte público. En ello, los miembros del órgano técnico explicaron a los diputados los alcances y razones para proponer un modelo tarifario que ha recibido numerosas críticas de algunas empresas autobuseras. Los miembros de dicho fuero aseguran que mejorar el modelo es posible con el aporte de los diputados y los actores políticos, siempre y cuando se tenga claro qué tipo de transporte quiere el país. La política nos ayudaría mucho más a nosotros si hubiera una definición, un diseño de las políticas que quiere el gobierno, para dónde quiere que vaya el sector de transporte público, el sector de el sistema de movilización de personas. Con eso se lograría una mucho mejor coordinación de acciones entre los diferentes entes y tal vez habría más apoyo también, o sea, o realidad de conciencia de la necesidad de tener buena información. Sin embargo, los diputados sostienen que eso no es competencia de la ARECEP, cuyos miembros no han aceptado mejoras en el modelo tarifario. ¿Cuántas personas están utilizando el transporte público? Eso es fundamental para el tema de la determinación de la tarifa. Entonces hay una discusión sobre la metodología que se está utilizando. Tal parece de las diferentes comparecencias, le doy fue una más de las muchas comparecencias que ha habido, aparentemente hay una debilidad en el modelo tarifario, que eso podría llevar a que algunas empresas de transporte público tengan que cerrar, tengan que entregar la concesión al Estado, afectando a los usuarios de transporte público en esas líneas, en esas áreas donde ellos están trabajando. Este modelo ha provocado amenazas de huelgas y cierre de empresas autobuseras, sobre todo en las regiones rurales del país.